continuamos con el programa Tiempo Compartido de la Universidad Popular Alejandro Cor, aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390, desde Argentina. Y en esta oportunidad continuaremos con el ciclo Territorios Posibles por Utopías Reales. Y estamos conectados directamente desde Argentina con México, con nuestros invitados. Así que los voy a presentar, así ya inmediatamente empezamos a dialogar con ellos. Estamos con el ingeniero agrónomo y profesor investigador del Centro Regional Universitario de la NUAC, docente de posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estamos con Conrado Márquez Rosano. Él es coordinador de una línea sobre gestión social en recursos naturales y territorios rurales de la Universidad de Chapingo, y además es doctor en estudios rurales en la Facultad de Geografía de la Universidad de Toulouse, Francia. Pero además con él tenemos presente a Gustavo Sánchez Valle. Él es presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, conocidas por sus iniciales como Red MOCAF. Y también nos acompaña José Máximo Rivera Mota, que él es presidente de la Unión de Ejidos de la Sierra Norte de Puebla, acompañado también en esta oportunidad por José Uriel Velázquez Cerón, que es el responsable técnico y el administrador general de la Unión de Ejidos de la Sierra Norte de Puebla. Le damos una bienvenida de Argentina a los cuatro y es un gusto tenerlos por la Radio Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Luis. Gracias, Gabriel. Gracias. Un gusto tenerlos acá en el programa. Gracias. Un grande. Bueno, Conrado, vamos a comenzar esta conversación un poco. ¿Por qué no haces una introducción del trabajo que están realizando en el marco de este manifiesto que se está alargando por la Red Científica Latinoamericana y que junto con los invitados están actuando en la localidad, en la ciudad de Puebla de México? Con mucho gusto, Luis y Gabriel, gracias por la invitación. Una dimensión es, y de los ejes que tiene el manifiesto, bueno, uno de los ejes centrales es el tema de la justicia territorial, pero también el tema ambiental, el manejo de ecosistemas, la relación con la naturaleza, temas de cambio climático, agua, y para el buen manejo de estos recursos naturales, obviamente también está el tema de gobernanza territorial, que son ejes sobre los que en nuestro caso estamos trabajando. Y la Universidad Autónoma Chapingo es la principal y la más antigua universidad de ciencias agronómicas en México. Y ya desde los años 70, por influjo del movimiento campesino en México por recuperar y que le fueran dotados de tierras, muchos agrónomos se fueron vinculando con estos nuevos ejidos, que es la institución mexicana que se creó para dar la propiedad colectiva a campesinos como resultado de las leyes que surgieron de la Revolución Mexicana. Entonces, la realidad de nuestro país, que actualmente alrededor del 55% de su territorio son propiedades sociales colectivas, y alrededor de las dos terceras partes de esta superficie son lo que llaman las tierras de uso común. Y dentro de estas tierras de uso común están la mayoría de bosques y selvas que tenemos en México. Entonces, el manejo de los bosques y selvas, tanto para conservar la biodiversidad, para conservar los servicios ecosistémicos y bienes naturales que proporcionan, tanto a nivel local como a nivel de las cuencas donde estos se encuentran, pues es uno de los retos que la academia estamos tratando de asumir, acompañando a estos ejidos a que hagan un manejo más sustentable. En ese sentido, desde hace varios años, con un proyecto de vinculación universitaria y a partir de un convenio que firmó la universidad con la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales que preside Gustavo, hemos venido trabajando con acciones de transferencia y generación de tecnología
con la idea de que también, además de que hay un manejo sustentable del bosque para que este se renueve, también se agregue valor y no solo se venda la madera en tronco, sino que haya transformación en productos con mayor valor agregado. En ese sentido estamos vinculando y actualmente estamos formando un equipo con otras instituciones para un proyecto mayor que esperamos no sea aprobado, que le hemos denominado Estrategias para el Fortalecimiento de la Gestión Social de Ecosistemas Forestales en Regiones de Chiapas, Puebla y Oaxaca. Entonces, en ese sentido, por esta trayectoria que venimos trabajando también de vinculación, de reconocer que en México y en Mesoamérica, y como seguramente hay en Sudamérica, hay un conocimiento milenario, porque en nuestro continente también fue origen de la agricultura, es que coincidimos, hicimos confluencia con la iniciativa de Horacio Bozano sobre esta perspectiva de territorios posibles, utopías reales, para el trabajo en los territorios. Nada más que nosotros desde el campo y de la agronomía, temas de agricultura, manejo de recursos naturales, ecosistemas, y esta un poco ha sido nuestra contribución y vinculación. Ahora, que esto es tremendo porque hemos trabajado en varios programas de este ciclo con esta red de territorios posibles por utopías reales y hemos hablado mucho del manifiesto, que han trabajado más de 30 científicos a partir de la crisis sanitaria actual, en donde establecen una serie de ideas organizadas para una transformación del uso que se hace de los territorios, por lo menos en nuestra región latinoamericana, y bueno, esto lleva a una serie de ideas que no solamente son miradas, sino que también van a lo concreto y son acciones, y por eso se vinculan con aquellos que están en los territorios trabajando concretamente las cuestiones que hacen a la transformación geográfica, a la transformación de calidad de vida, a la transformación social. Por eso estamos acá también con los actores de terreno, los que están en vinculación con las universidades, pero desde la práctica social. En este sentido, estamos con Gustavo Sánchez de la Red MOCAF. Me gustaría que cuente el trabajo de la red en México y cómo están viendo esta vinculación con las universidades, en especial con Conrado. Gracias, Gabriel y Luis, por la oportunidad de dirigirnos a todo el auditorio de la Radio Universidad de la Plata. Quiero comentarles que desde la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales vemos muy interesante este manifiesto. Lo vemos como un paraguas que está abordando temas fundamentales. Por ejemplo, este grupo de científicos, de academia, a gran aceleración, es decir, todo este ritmo que a partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos como humanidad y que está creando, digamos, impactos similares a los de una era geológica. Frente a esos desafíos que ningún político los aborda, por ejemplo, ningún político en su sano juicio político va a estar planteando el tema de dejar de crecer y va a plantear una mejor distribución de los ingresos. Casi todos los políticos en campaña prometen tasas muy altas de crecimiento, hasta los de izquierda y los progresistas. Entonces, que este grupo de académicos empiece a plantearse estas utopías reales, este horizonte, es muy importante. Nosotros somos una organización a nivel nacional en México, una red de organizaciones comunitarias que ejercen decisiones a nivel del territorio. Ahora nos va a comentar también Maximino y Uriel sobre ese tema.
Y bueno, nosotros estamos agrupando tanto a organizaciones indígenas como a organizaciones de comunidades locales. Comunidades locales es el término que se viene usando para denominar a estas colectividades que no son indígenas, pero que tienen también una identidad, una propuesta y una historia en común. Nosotros nos agrupamos también a nivel internacional en una plataforma que se llama Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que está compuesta por 10 organizaciones de 6 países entre México y Panamá. Todas son organizaciones también que ejercen o que toman algunas decisiones sobre sus territorios y que estamos buscando impulsar proyectos comunes. Y nos coordinamos con plataformas regionales de otros lugares del mundo para poder incidir en temas globales. Por ejemplo, nos coordinamos con compañeros del Cono Sur, de la COICA, de la Cuenca Amazónica. Nos coordinamos con compañeros del archipiélago de Indonesia, en Asia, y de la cuenca del Congo en África, para poder empujar algunos temas comunes. Y bueno, yo quisiera destacar en todo este abanico tan amplio que abarca el manifiesto, el tema de la justicia territorial, desde dos ámbitos. Uno, la defensa del territorio que van a abordar nuestros compañeros de la Sierra Norte de Puebla, y la otra es el derecho a que las comunidades puedan elegir la forma de desarrollo, la alternativa al desarrollo o el plan de vida, como ellos quieran llamar a su camino, pero que puedan tener la posibilidad de hacerlo. Y eso implica que haya un entorno jurídico normativo, pero también que existan los recursos para hacerlo. Actualmente, algunos analistas estiman que solo el 10% de los recursos que se destinan a temas climáticos llegan realmente a territorio. Entonces, hemos estado desde hace años insistiendo en ese tema, que los recursos no llegan realmente a las comunidades, pero no estamos cruzados de brazos. A partir de octubre hemos iniciado ya un piloto de un espacio que se llama Fondo Territorial Mesoamericano, donde estamos haciendo alianzas con cooperación internacional, ONGs, sindicatos, gobiernos, iniciativa privada, para que existan más recursos para los territorios y que podamos estar construyendo más de estas utopías reales que señala Conrado y que se señala en el manifiesto. Hasta aquí dejaría yo mi intervención también para poder dar oportunidad a los compañeros de la Sierra Norte de Puebla. Muchas gracias. No, de nada, Gustavo. Bueno, un poco lo mencionabas, ya los presentabas a Uriel y a Maximino de Sierra Norte de Puebla, una región muy importante de México, muy reconocida internacionalmente, y que ellos pertenecen a la Unión de Ejidos de esa localidad. Y ustedes, siguiendo la línea, como planteaba bien Gabriel, están en territorio, están trabajando en forma concreta en territorio, en la defensa del territorio, pero también en un desarrollo sustentable del territorio en torno a lo que es la madera, los bosques y lo que es la calidad de vida que implica el contexto donde ustedes viven. Así que un poquito para toda la audiencia de Argentina nos gustaría que nos cuenten. Muy bien, pues buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a proceder a platicarles un poquito lo que tenemos en cuestión aquí con la coordinación de la red MOCAF y la Universidad Autónoma Chapingo. Pues como bien dicen los compañeros, aquí en Chignahuapan, en la región Sierra Norte de Puebla, abarca varios municipios. Tenemos varios ejidos socios, de los cuales el doctor Conrado ya hizo un panorama de lo que representan los ejidos y el aprovechamiento forestal que se hace dentro de las comunidades y ejidos.
¿A qué se refiere esto? Principalmente es la cuestión de que la gente subsista con los recursos naturales, pero en apego a la normatividad aplicable. En función de eso, pues, van teniendo una economía, pero también, como lo dice el Inge Gustavo, es una cuestión de defensa del territorio, porque si bien de repente hay cuestiones de extractivismo, es generar una economía, pero una economía rotativa. Entonces, de alguna manera, nosotros llevamos la bandera del aprovechamiento forestal comunitario, que eso es un parteaguas de la defensa del territorio. Ya llevamos, pues, prácticamente en la región 30 años, como mencionaba el doctor Conrado. Es una cuestión que se maneja por ciclos de corta, que así lo manejan los aprovechamientos. Regularmente son por 10 años. Ahorita ya hay estudios que pueden manejar los ciclos de corta para los aprovechamientos forestales de 14 años, 13 años, dependiendo cómo pueda incursionar el desarrollo del programa de manejo. Y en función de eso, pues ir haciendo una cadena productiva, una cadena de custodia, como le denominamos. Que todo parta desde la semilla, desde colectar la semilla, proceder al vivero a generar plántulas, después de ahí del vivero procesarla a la reforestación, posteriormente que ya el bosque es apto para aprovechar, pues se hace el estudio, se hace todo el proceso ante la SEMARNAT, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el gobierno federal. Después ya se procede al derribo y al corte y arrime, y ya viene otra tercera etapa, que sería el acerrío. Después del acerrío, pues proceder a una cuestión de tratamiento de la madera, y ya finalmente el destino final que le quiera dar el usuario a la madera, ya sea en la región, en esta región particularmente en Chignahuapan y Zacatlán y la región Sierra Norte, es altamente productiva de tarima. Ese es un uso o un destino final, lo que le llaman globalmente los pallets. Entonces, puede ser ese último proceso o destino final para esa madera, o también para la producción de muebles, que es algo que se tiene en mente para que toda esa cadena de producción a través de estas comunidades tenga un destino final y evitar ese, como le decimos en México, ese coyotaje o ese intermediarismo. Para toda la cadena es muy compleja en pasos. Acabas de enumerar una serie de pasos múltiples, ¿no? Que tiene que ver con la economía forestal que ustedes trabajan. Me encantaría saber, cuánta gente está trabajando, participando en esto. Decís hace muchos años, y en dónde están ubicados ustedes, en qué pueblo, incluso cuántas familias intervienen en todo este circuito, ¿no? Bueno, me gustaría hacer mención que la cuestión de organizarse con ejidos y comunidades es muy complejo. Es un mundo, cada cabeza es un mundo. Entonces, quien puede estar de acuerdo en un momento, en otro estado puede estar, en otro momento puede estar en desacuerdo. Entonces, es lidiar con la gente, y realmente la Unión de Ejidos está en un proceso de nuevamente resurgir, porque sufrió un cambio muy complicado la historia y el proceso que hemos llevado. Y aquí, como dice Gabriel, la pregunta a esto es, pues sí hay suficientes familias. Cada ejido o cada núcleo agrario se compone de diferente número de integrantes. El ejido que más tiene, digamos, dentro de nuestros ejidos socios, tiene 95 integrantes, y el más pequeño tiene 22 integrantes. A eso, pues, súmale de esos 90 y tantos integrantes, cuántas familias se desprenden. De esos 20 y tantos, cuántas familias. Entonces, somos 11 ejidos socios, sumamos un aproximado de 800 y tantas familias, de 800 y tantos integrantes. De eso proyecta
más o menos la estimación de familias. Entonces, pues la importancia de que una, de un negocio, de una empresa comunitaria siempre coexista, esa es la intención de que esto pues florezca al final de cuentas, porque estás beneficiando económicamente y socialmente a tus comunidades. Bien, muy bien. Y Conrado, te quería consultar con esta vuelta, ¿cómo es esta vinculación entre la Universidad Autónoma de Chapingo? ¿Cuáles son los resultados del proyecto que se están viendo en este trabajo de construcción colectiva del mundo científico, el territorio? Gustavo hablaba de las distintas patas, porque hablaba del sector público, el gobierno, el privado, las comunidades. Pues mira, todos sabemos que en esta época el conocimiento es importante para poder tener mejores decisiones. Pero en temas ambientales, más o menos se ha llegado a un consenso que solo el conocimiento científico no va a ser suficiente para resolver los problemas ambientales. Y en ese sentido, coincidimos con esta perspectiva que se ha planteado en el manifiesto de la investigación acción participativa, donde también se recupera el conocimiento práctico de los productores, su experiencia de estar andando en los bosques, de conocer su comunidad, qué tipo de problemas y conflictos tienen para resolver. O sea, hay un conocimiento local y también la experiencia de los técnicos como Uriel, que están cotidianamente en el trabajo. En ese sentido, por eso se plantea el tema del diálogo de saberes para poder hacer un diálogo de haceres, o sea, de acciones, no nada más quedarnos platicando y relatar y hacer narrativas y escribir libros sobre cómo se hace, sino también que este conocimiento en diálogo de la ciencia, de la experiencia de los productores y campesinos y de los técnicos que están en la práctica trabajando en las regiones, incluso de los propios funcionarios, podamos articularnos para generar un conocimiento de mayor calidad que a todos los actores les permita tomar mejores decisiones. ¿Decisiones como cuáles? En el caso de los bosques, por ejemplo, hay métodos de manejo. Y hay que hacer una evaluación más en detalle para ver que estos métodos de manejo no solo renueven el volumen de madera, sino también mantengan la diversidad y otros servicios ecosistémicos como servicios hidrológicos, atractivos naturales para ecoturismo. O sea, pensar en diversificar, no especializarse en un solo producto. Entonces, esas son un poco las perspectivas y los aportes. Entonces, los estudios que hacemos de diagnóstico con ellos, en algunos casos y en otros, de transferencia también de tecnología, como un caso que tuvimos con la Unión de Ejidos, de un profesor aprendió un modelo para utilizar maderas de cortas dimensiones que ya se consideran de baja calidad para construir cabañas. Entonces, por ejemplo, allá en Chignahuapan, es un atractivo turístico tanto por su naturaleza, hay cascadas, hay demás que ojalá un día puedan visitarla, es muy bonito. Y además se ha hecho un centro de producción de esferas de Navidad a nivel nacional. Entonces, como está cerca de la ciudad de Puebla y de la ciudad de México, muchos de estas grandes metrópolis van a hacer turismo de naturaleza y a comprar arreglos navideños ahora en esta época que se viene. Entonces la idea es vincular a nuevas actividades como el ecoturismo y la construcción de cabañas también puede, con estas técnicas puede ser de utilidad. Entonces más o menos son, por ejemplo, algunas acciones. Y en este proyecto que estamos elaborando, la idea es fortalecer la capacidad de los colectivos para tomar decisiones tanto técnicas en el manejo de sus bosques para que sea sustentable, pero también sociales, para que la distribución de los beneficios
sea más equitativa y sea el manejo administrativo sea más transparente, de modo que la gente esté más clara en el manejo de los recursos. Y esta, porque estos acuerdos que toman las comunidades para manejar sus bosques son acuerdos de largo plazo, son compromisos que se asumen para 10, 15 años. No es como un ciclo anual de siembra de maíz, que siembra maíz y al año cosechas y ya, sino que tiene que tenerse una visión de largo plazo, que es precisamente la que se promueve con la perspectiva de la sustentabilidad. Y esta visión de largo plazo finalmente es construir esa utopía real de que hagamos armonía en el manejo de la naturaleza, pero al mismo tiempo crear condiciones de vida digna para las familias que ya mencionaron los compañeros. Excelente síntesis de la relación. Me sorprende esto en el sentido de que, claro, la industria forestal es el trabajo de largo plazo y es otra mentalidad respecto de la industria que tiene el ciclo anual, ¿no? De todo lo agrícola. Y esto requiere un nivel de planificación y de compromisos de trabajo que tiene otro tipo de profundidad y que impacta también en las comunidades y en su trabajo. Me gustaría aprovechar que está acá José Ulier Velázquez Cerón para que nos cuente, bueno, cuál es su rol como asesor técnico en todo este proceso. Bien, pues el rol en el proceso de asesor técnico, responsable técnico de la Unión de Ejidos, como ustedes saben, aquí en México, para la gestión y proceso de aprovechamiento de los recursos naturales, debe de haber una gestión ante el gobierno, que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que aprueben el aprovechamiento. Pero previo a eso, me gustaría ser como que más no tan técnico en este asunto, como cuando platico con la gente de los ejidos y comunidades. Esta cuestión de los bosques, les pongo el ejemplo que es como un médico. ¿Qué pasa cuando va uno al médico? ¿Qué es lo que primero que les pide a uno? Pues es un estudio, ¿no? Y en función de ese estudio, lo mismo los bosques necesitan hacer un estudio para determinar qué es lo que contiene, qué diversidad, qué especies, qué flora, qué fauna, etcétera. Lo mismo en las personas, determina su estudio para ver qué tratamiento va a aplicar. Lo mismo en el bosque, porque va a haber un tratamiento silvícola y en función de lo que arroje el estudio, se adecua el tratamiento silvícola a lo más pertinente que le pueda acomodar. Como bien dicen los compañeros, pues es un proceso a largo plazo, no es como una cosecha de maíz anual. Esto pues es proyectado a 10 años y de proyectado de 10 años a 50 años. Ese es el rol que jugamos en ver la mejor conveniencia tanto social, económica, que al final de cuentas se va a ver reflejado en beneficios ecosistémicos, que de alguna forma, si se hace una mala decisión ahí, se ve repercutido a mediano plazo. Entonces ahí es fundamental que hagamos bien nuestro trabajo. Y aprovechando así muy rápido, un tema que ya conoce tanto el Inge Gustavo como el doctor Conrado, aquí en la región, para la cuestión de defensa del territorio, estamos trabajando sobre una cuestión de un área natural protegida que se llama Cuenca Necaxa. Resulta que hablábamos hace un momento de la toma de decisiones. Entonces, esta área natural protegida, su decreto de creación fue en los 30 y tantos, en 1930 y tantos. Entonces, a partir de ahí, fue área natural protegida, zona protectora forestal vedada. Después hay una ley que se formula en los años 70 que dice que esa categoría de área natural protegida puede transformarse a un área de protección de recursos naturales, lo cual ahora es su categoría. Entonces la gente estaba aprovechando sustentablemente mediante permisos y aprovechamiento de esta manera sus bosques y algún
personaje que toma decisiones se le ocurrió reincidir a la cuestión de que era una zona protectora forestal vedada. Y ahí, pues toma esa consideramos que es una mala decisión por la cuestión de que la gente ya estaba aprovechando sus bosques de manera ordenada y le quitan una economía. Entonces, ¿qué propicia? Lejos de beneficiar al medio ambiente y la conservación y todo este proceso que persigue la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, se viene todo lo contrario, propicia que exista la tala clandestina. Entonces, de alguna manera, de ese ejemplo, partimos para la defensa del territorio e incidimos en que la toma de decisiones es particularmente un parteaguas para que se pueda aplicar bien en una región de este tipo el aprovechamiento forestal comunitario, ordenadamente, claro. Bueno, Uriel, realmente muy claro, es muy, muy ejemplificativo esta última apreciación. Le queremos de acá de Argentina, tanto a vos, Uriel, a Maximino, a Gustavo, a Conrado, agradecerle esta participación y como nos pasa siempre, Gabriel, con este ciclo, los minutos vuelan, queremos seguir, pero nos comprometemos al 2021 dar una vuelta nuevamente por cada uno de estos temas porque se merecen este espacio para difundir en las redes sociales. Así que, bueno, Gabriel, se nos fue el tiempo. Sí, se dio vuelta, la pegáramos de forma presencial, mejor aún. Sí, y si podemos ir nosotros, mejor todavía. Pero bueno, y a todos los oyentes, bueno, les mandamos un fuerte abrazo, Conrado, Gustavo, Uriel, Maximino, desde Argentina. Y a todos los oyentes, hasta luego, Conrado. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Gustavo. Chao, Uriel. Chao, Maximino. Y a todos los oyentes de Radio Universidad Nacional de La Plata, como siempre, todos los domingos de 19 a 20, tienen un programa de actualidad latinoamericana como es Tiempo Compartido. Así que un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo.